de que los contratistas desembolsen el dinero. Con cartelera en mano y los bolsillos casi vacíos, llegaron las enfermeras de la IPS Proyectar Salud San Ángel IPS al barrio Modelia para protestar porque no han recibido su salario desde hace 2 meses y con las uñas han tenido que sobrevivir y solventar los gastos de sus hogares. Paciencia, que esta no es la forma de uno expresarse, que porque somos unas gaminas, pero esta es la única forma que encontramos para que nos escuche. Necesitamos que nos paguen, porque nosotros no trabajamos gratis, no trabajamos por horas, no trabajamos medio tiempo. Somos madres cabeza de familia, hay muchas que han dejado de asistir a los domicilios porque nosotros manejamos la parte domiciliaria, hay pacientes descubiertos. La IPS afirma que conforme los contratistas desembolsen los pagos pendientes, irán consignando a sus trabajadores. Aseveran que ha sido un momento crítico para el área de la salud en materia financiera. Proyectar Salud no había experimentado una situación financiera como la de ahora. Seguimos gestionando los temas de cartera para cumplir nuestros compromisos. Agradecemos su comprensión y su permanencia con nuestros pacientes y sería de gran ayuda seguir contando con ustedes. A pesar de la respuesta escrita, las afectadas insisten en que no tienen cómo seguir adelante, por ende solicitan una manifestación adicional y efectiva. Somos más de 150 enfermeras que estamos afectadas y la exigencia es que por favor nos paguen. Y segundo, que salga alguien y se pronuncie porque nos han enviado comunicados que no han tenido ningún efecto. Hay mujeres que tienen que pagar un arriendo, por ahí escuché que hay alguien que le van a quitar su casa porque no han podido pagarla y no es justo. Ahora con las primas, se demoraron mucho tiempo pagando las primas y se preguntó por intereses de prima y no van a dar primas, no han dicho nada. La IPS explica que intentará pagar los salarios de forma parcial de acuerdo a los giros que reciba para que los trabajadores cubran sus necesidades. ¿Te gustó este video? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Ay! No olvides activar la campanita.